En la sociedad costarricense que nos obliga a hacer una nueva lectura del acontecer nacional. Ya hemos visto hechos que nos llaman la atención y nos hacen despertarnos en una Costa Rica que nosotros no conocíamos y que nos obliga a hacer una mejor lectura de esa realidad nacional. La metodología que estamos haciendo, o desde un principio, la metodología se planteó para un formato un poco de radio, en el sentido de que cada uno de los panelistas va a tener un periodo de discusión de unos 15-20 minutos sobre el tema, podrá hacer la disertación y posteriormente realizaremos un periodo de preguntas y de participaciones del público, tanto presencial como a nivel de redes que nos puedan llegar. Habilitamos nuestros WhatsApp, ¿verdad? Para que nos puedan mandar directamente las preguntas a la mesa. Sin más por el momento, pues le dejaría en el uso de la palabra, en primera instancia, a don Leonardo. Posteriormente, yo voy a hacer una presentación o una disertación sobre el valor público desde las representaciones sociales y cómo construir valor, y termina con la participación de las dos personas miembros del Consejo Universitario. Sin más por el momento, le doy la palabra a don Leonardo. Buenos días. Primero que todo, bien, las palabras de don José, mi agradecimiento a todos y todas por estar el día de hoy acá. Principalmente agradecer a doña Nora y a Rodrigo su presencia el día de hoy. Para nosotros, sí hay un gusto compartir con ellos, particularmente sobre temas tan importantes como el que creemos hoy que discutimos acá. Y son temas importantes para nosotros, sí, y para la universidad, porque como lo decía don José en su primera disertación, es un tema que está en la palestra. Las universidades hoy en día, el porqué de su financiamiento, el porqué de dar recursos públicos a las universidades públicas particularmente, está en el tapete de la discusión de la opinión pública, en la discusión de los medios. Muestra de lo anterior, quisiera en la primera primicia mostrar dos noticias de hace 15 días o más, en donde hay criterios de crítica bastante fuertes en contra del financiamiento hacia las universidades. Ustedes ven estas dos noticias, las cuales me permito leer. El gobierno reparte miles de millones entre UUS públicas y criterios técnicos de fiscalización, y el editorial también aparecido días después, cuyo título es "El gobierno capituló ante las universidades". Vemos todo un ambiente en contra de no solamente de las universidades, sino del financiamiento que estas universidades tienen por parte del gobierno. En este sentido, nosotros como universidad deberíamos comenzar a discutir, a entablar una discusión en torno a esto que se nos está criticando. Podemos decir que es o no es cierto, desde la posición de nuestras universidades, claro está. Podemos disentir en contra de lo que las publicaciones dan y dentro de lo que la opinión pública crea. Ciertamente, pero necesitamos argumentos para poder nosotros debatir las posiciones argumentadas por los medios de comunicación masiva. Adelante de esta tribuna todavía vemos más noticias en torno al financiamiento de las universidades. Es que incluso se nos llama fuentes de iniquidades grabadas en piedra. Ojalá tengan la oportunidad de leer este editorial del periódico La Nación, porque es bastante fuerte en torno a la crítica que hace a las universidades. Y no solamente este medio, sino podemos ver debajo de esta noticia otra, de otro periódico de esta línea, en donde se nos acusa de pagar diferencias de hasta 1000% en costos iguales. Es decir, ¿y por qué pongo a colación este ejemplo? Porque el ataque hacia las universidades públicas viene de distintas fuentes y de distintas aristas, no solamente por el financiamiento que da el gobierno a las universidades, sino en cualesquiera accionar que las universidades tienen. Y este es otro de los ejemplos que nosotros podríamos tener ahí en cuanto a pagos. Es decir, vemos un panorama actualmente en el país en donde, repito, hay una crítica hacia las universidades en torno al financiamiento y en torno a la poca respuesta que tiene la universidad en este financiamiento.
muestra el anterior de la última toma que les traigo a colación en cuanto al siguiente filmina, en donde podríamos llamar un desliz que el señor ministro de Educación mencionó a la hora de negociar el precio, es decir, que tomó sobrantes el presupuesto para financiar a las universidades en 2019, pero esto dio pie a toda una crítica en redes sociales y medios de comunicación en torno a las universidades. Se decía, y con justa razón, debo indicarlo, particularmente así lo pienso, de que muchas de las instituciones del MEP, escuelas y colegios, no tienen el financiamiento suficiente para su día a día. ¿Cómo es así que sobrantes se tomarán del presupuesto del MEP para financiar a las universidades? Es que sobre esta idea se hace toda una crítica muy importante también, de un gobierno complaciente con las universidades. Esto es otra de las críticas importantes que se traen a colación a la hora de entender el porqué de las críticas a las universidades, que tenemos un gobierno complaciente en torno al financiamiento de las universidades. Es decir, y siguiendo con la opinión anterior, ¿por qué nosotros debemos discutir estos temas en la universidad? Estos temas son importantes, primero porque la universidad estatal a distancia tiene ciertamente financiamiento por recursos públicos, eso no lo podemos obviar. Y todo financiamiento por recursos públicos debe ser sujeto no solamente a evaluación, sino a rendición de cuentas. De ahí que nosotros como universidad deberíamos tender a discutir estos temas y a dar respuestas también a la opinión pública, no solamente a la opinión de los medios, sino a la opinión pública como algo más allá de la opinión de los medios. Y debemos rendir cuentas porque somos una universidad, y la universidad per se debería rendir cuentas. De igual manera, tenemos la particularidad de ser pública. Tenemos también la particularidad de ser pública, pero una universidad pública en todo el país. Más de 30 centros universitarios en el país, por los cuales nosotros debemos, Universidad Estatal a Distancia, rendir cuentas en procura de una transparencia institucional. Es decir, acá hay dos conceptos que subyacen, que son los que traigo a colación para poder comenzar a discutir, y esto sí debo hacer hincapié, esta presentación es para comenzar a discutir sobre una realidad de universidad, sobre una realidad de respuesta de nosotros, universidad, a la opinión pública. Esto es el inicio de una discusión. Estas son ideas que nosotros en el Centro de Investigación y Evaluación Institucional proponemos para iniciar la discusión. Y aquí voy a hacer hincapié en lo que acabo de decir, iniciar la discusión. Y es que para nosotros una manera de rendir cuentas hacia la ciudadanía, hacia la sociedad como un todo, es establecer el valor público que nuestras acciones como universidad tienen. Y a la par de este concepto, el asociar el concepto que ya ha venido trabajando la universidad, particularmente en la Dirección de Extensión de Responsabilidad Social Universitaria. De igual manera, no hay que obviar que en este contexto las universidades ya como un todo son determinantes de la sociedad. ¿Y qué quiero decir con que las universidades son determinantes de la sociedad? Las universidades son las instituciones guía, o podríamos decir, son una de las instituciones guía hacia la sociedad que nosotros queremos formar. Pensamos, o deberíamos pensar más bien, en la universidad, la sociedad que queremos, o la necesidad, o la sociedad que ocupa el país. En este sentido, como determinantes de la sociedad, deberíamos dilucidar esta dualidad entre el estudio que nosotros hacemos de la sociedad y el aporte real que nosotros hacemos. Es que nosotros en las universidades a veces nos damos a la tarea de estudiar toda la sociedad, pero el aporte quizás se queda en la parte académica, y es aquí una de las llamadas de atención que nosotros deberíamos hacer como universidades, o deberíamos llamarnos la atención como universidades. En ese sentido, la trilogía entre investigación, docencia y extensión es fundamental para solventar esta dualidad estudio-aporte, en donde, mediante la investigación, asimismo, mediante la docencia y la extensión o acción social, deberíamos nosotros como universidades solventar esta disyuntiva que mencionaba con anterioridad. No hay que obviar que en este contexto, me voy a permitir leer una cita de Conejero 2014, la crisis económica, financiera y social que nos afecta a toda la crisis desde 2008 y que se vino acrecentando después de este año, ha obligado, o obligó más bien a los gobiernos, a realizar fuertes restricciones financieras, en donde las universidades, o este gobierno en particular, o nuestro gobierno en particular en Costa Rica, no fue la excepción, donde hubo una necesidad de hacer ajustes y recortes presupuestarios, obligando a los poderes públicos a racionalizar sus gastos y a poner el foco de actuación de lo público en
factores importantes como la eficiencia interna, como los costes, la productividad y la calidad. Tenemos gobiernos, o nuestro gobierno en particular desde 2008 también, ¿cierto?, haciendo fuertes restricciones financieras. Y la primera pregunta que yo lanzo acá es si esto fue cierto también para las universidades públicas. Es una de las llamadas de atención que hace la opinión pública y en torno a nuestras universidades. Y es que tenemos una opinión pública, me atrevo a decir, asesorada, por decirlo de alguna manera, por medios de comunicación colectivas con ciertas orientaciones políticas muy en contra. Si ustedes se diesen la tarea o la oportunidad de leer los comentarios aparecidos en cada una de las noticias referentes a las universidades, veríamos una playa de opiniones desfavorables hacia las universidades, en donde se nos tacha de, por decirlo así, perdón la palabra, ricachón del gobierno, porque el gobierno no ha visto recortes o las universidades no han visto recortes sustantivos como se lo han visto instituciones del gobierno central, ¿sí? Y tomando en cuenta que las negociaciones, las bien logradas negociaciones que hemos tenido del PES han logrado más bien un aumento, en muchos casos porcentualmente superiores a la inflación proyectada, y eso ha repercutido en una opinión pública, como lo digo, también supeditada a las opiniones de los medios o de la más media, en contra de las universidades, en donde los recursos públicos tienen que ser y deben de ser evaluados, y tienen que no solamente ser evaluados, sino que tienen que dar algo más de lo que tangencialmente dan los mismos en su inversión hacia las universidades. Todo ello en busca de una transparencia institucional, como lo he dicho con anterioridad. Y es que aquí nos preguntamos entonces, para iniciar con esta otra parte, ¿qué es el valor público? ¿O cómo lograr el valor público? Es otra de las preguntas que nosotros nos damos a la tarea. Nosotros, universidades, podríamos creer que valor público es formar a los estudiantes. Ciertamente es una parte del valor público, por eso que los estudiantes repercuten en sus realidades cotidianas, aportando a la sociedad. Podríamos decir que parte del valor público es los esfuerzos que hacen las universidades en torno a la extensión y a la acción social. Ciertamente, pero el valor público va muchísimo más allá y va enfocada a un aporte adicional hacia la sociedad civil, en donde el financiamiento que se nos brinda por parte del gobierno tiene que tener una repercusión sustantiva en la misma. Es decir, si nosotros hacemos un proyecto de investigación, el proyecto de investigación, a modo de ejemplo, debería tener repercusión directa en la sociedad. Nosotros, universidades, esto es lo que se valora, el valor público, deberíamos plantearnos la idea de hacer investigación como ejercicio académico. Y más allá, ir más allá de este ejercicio académico, de hacer investigación que repercuta realmente en la sociedad en donde nos desempeñamos. Adelante de esto, y anteriormente a lo que decía, es que a las universidades se nos tacha de egoístas muchas veces, que llevamos nuestra propia agenda sin preocuparnos por la calidad de la sociedad, en donde la internacionalización y la reputación global son nuestro norte, versus las responsabilidades locales. Muchos de los estudios a nivel internacional acusan, voy a recalcar lo que anteriormente dije, a las universidades de preocuparse de aspectos meramente academicistas, en donde llevamos nuestra propia agenda y donde el norte de la internacionalización, a modo de ejemplo, claro está, es lo más importante, y creemos en esos rankings internacionales de calidad de las universidades, en donde estar entre las 500 mejores universidades es el deber ser de las universidades, porque así aportamos. Realmente, esto es una crítica que se le ha hecho a las universidades en torno a la preocupación que nosotros tenemos en llevarnos nuestra propia agenda, olvidando muchas veces la agenda del gobierno. Si ustedes recuerdan lo que dije anteriormente, cuando la universidad menciona que es un determinante de la sociedad, este determinante de la sociedad pasa ineludiblemente por la preocupación por las responsabilidades locales que las universidades deberían. Asimismo, los recursos públicos, precisamente o particularmente lo que nos brindan a nosotros universidades, deberían ser utilizados para incrementar el valor. Pero de la misma forma, nos dicen los autores, y esto es parte de la polémica que traigo a continuación, de la misma forma en que se crea en el sector privado, teniendo en consideración que el valor público
debe ser más allá, eso sí, de los impactos monetarios y debe incluir, por ende, beneficios sociales percibidos por los ciudadanos. Así que cuando uno menciona en una universidad particularmente pública que se debe crear valor, como lo hace el sector privado, nos encienden las alarmas, ciertamente. Debería encendernos las alarmas porque nosotros no somos sector privado ni deberíamos enfocarnos al sector privado. Deberíamos tomar de ejemplo, podríamos tomar de ejemplo las experiencias del sector privado y irnos más allá de los impactos monetarios, que es a lo que el sector privado apunta, e incluir beneficios sociales, pero beneficios sociales percibidos por la ciudadanía. Es otra de los deberes, de los deberes que nosotros tenemos como universidad. Nosotros tenemos muchísimos beneficios en las universidades que brindamos a la sociedad. La pregunta es acá, si son percibidos por la ciudadanía. Viendo lo que mencioné con anterioridad en las primeras presentaciones de esta disertación, por supuesto que la sociedad no percibe de igual manera los beneficios que nosotros creemos damos a la sociedad. Hay aquí un deslinde entre lo que brindamos a la sociedad y lo que la sociedad percibe que nosotros damos a ella misma. Y es que muchas veces también dentro del imaginario colectivo pensamos en la sociedad o la ciudadanía que esta universidad está enfocada a los sectores productivos e industriales. Entonces formamos, y es muchas veces de lo que nosotros vendemos, alianzas con empresas y formamos ingenieros o ingenieras para determinadas empresas y para solventar distintas necesidades productivas del país, pero nosotros vamos muchísimo más allá, deberíamos ir como universidad, como universidad muchísimo más allá de ello y darle a la ciudadanía beneficios que ellos y ellas también puedan percibir. Particularmente hablando de la Universidad Estatal a distancia, no hay que obviar que estamos dentro de una serie de políticas neoliberales mundiales, y eso no lo podemos obviar. La realidad de la universidad, la realidad de la Universidad Pública Costarricense, particularmente de la UNED, es que estamos incluidos en una serie de políticas neoliberales, lo queramos o no. Eso es una realidad que tenemos día a día en la sociedad. Ante esta disyuntiva, ¿cómo solventar lo anteriormente dicho? Otra de las particularidades de la UNED es que tiene una presencia nacional. Y esto es muy importante a la hora de dar respuesta a lo que anteriormente mencionaba como beneficios percibidos por la sociedad. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo adicional a lo anteriormente mencionado porque tenemos presencia nacional. Es decir, debemos repercutir en beneficios no solamente a manera general en el país, sino particularmente también los centros universitarios tienen la obligación o deberían tener la obligación de repercutir en beneficios a la zona en donde se ubican, pero no solamente mediante la atracción de estudiantes, formación de estudiantes y graduación de los mismos y alguna otra que acción de extensión colindante a los centros universitarios, deberíamos ir muchísimo más allá y plantearnos, ¿es esto importante? ¿Y el por qué es importante? ¿Y el por qué es importante hacerlo dentro de los centros universitarios? Lo que nosotros traemos, o lo que particularmente traigo a colación a la discusión, es también preguntarnos por qué es importante o debería ser importante hacerlo desde los centros universitarios también. Es que, a mi modo de pensar, esto traería impacto directo en las comunidades, en donde deberíamos también, y es una discusión que podríamos tener también, no sé si a todos les agradaría medir el retorno de la inversión, viéndolo desde una óptica un poco neoliberal, como lo decía con anterioridad, pues no podemos escapar de esa realidad, deberemos rendir cuentas de manera pública y local. La rendición de cuentas de la Universidad Estatal a distancia se da, sin lugar a dudas, deberemos plantearnos si es la adecuada, pero también deberemos plantearnos hacerla de una manera pública, como se ha hecho ciertamente, pero también local. Tenemos 35 o más de 35 posibilidades, centros universitarios, de hacer una rendición de cuentas pública. Y es que esto nos lleva a lo que nosotros como universidad hemos venido trabajando, que es la responsabilidad social universitaria, y toda esta discusión que he traído a colación, hay que quitarnos la idea de que la responsabilidad social universitaria, esa idea de los 80, principios de los 90, de que era filantropía. La responsabilidad social universitaria ya no es filantropía, si es que alguna vez lo fue. Es un modelo de gestión universitaria. Y al hablar de modelo de gestión universitaria basado en responsabilidad social universitaria, implica cambios decididos
en la manera de llevar y hacer las cosas por parte de la universidad. Eso también es importante comenzarlo a discutir, y de ahí la idea de comenzar con este conversatorio en torno a temáticas que nosotros creemos importantes a la luz del contexto actual en el que se desenvuelven las universidades. Es que este modelo de gestión universitaria debería ir amparado en cinco áreas. Estudiantes, sin lugar a dudas, la importancia que ellos y ellas tienen a la hora de idear un modelo de gestión universitaria. Por supuesto, la sociedad, no podemos dejar de lado los sectores productivos, el mismo gobierno y la propia universidad. Todos estos cinco áreas deberían alimentar un modelo de gestión universitaria basado en la responsabilidad social universitaria que podría crear valor público a las acciones, mayor valor público a las acciones realizadas por nuestra universidad. Y es que me permito leer también textualmente una cita que es muy importante, atañe a la reflexión y la intervención sobre las implicancias psicológicas, sociales, políticas y ambientales que se producen en las prácticas universitarias de forma explícita o implícita, tanto por acción o omisión. Esto realmente es lo que nosotros entendemos por responsabilidad social universitaria, algo que va muchísimo más allá de lo que se ha planteado, en donde hay implicaciones psicológicas, sociales, políticas y hasta ambientales para la sociedad, producto de nuestras prácticas, de nuestra praxis universitaria, sea de forma explícita o implícita. Con esto terminaría yo. A don Leonardo su participación y como es un conversatorio, pues sí tenemos donde todos piensan, sobre todos opinan igual que pocos piensan. Por ejemplo, mi posición personal en torno a la responsabilidad social universitaria es que es una tarea ya instaurada desde los principios misionales de la universidad, y así en mi presentación lo voy a dejar ver. Pero también lo que sí tenemos que tener claro es que la representación, el valor público es una representación social, y esencialmente esta representación social difiere del valor que le dan las personas al servicio o lo que reciben por parte de la universidad. El valor público es una perspectiva por la población como una representación social, y en esto pues retomamos un poco lo que ha sido la teoría de representaciones sociales de Moscovich, y él habla que una representación social proporciona un código de comunicación común con el que nombra y clasifica de manera grupal los diferentes aspectos del mundo en que vivimos. Asimismo, estos sistemas de códigos, principios, juicios clasificatorios conforman y guían la manera en la que las personas actúan en la sociedad, ya que establecen las normas y los límites que se encuentran dentro de la conciencia colectiva. El valor tiene un punto relativo de referencia, y en torno a eso el CIEI ha venido realizando a través de estos tres últimos años una serie de estudios bastante interesantes que me voy a permitir mencionar, como el trabajo de inclusión social del Centro Universitario de Leiden, elaborado por doña Rosberly y doña Carol González, en el cual hacen ahí una evaluación de cuál es el valor y lo que ha representado la UNED como inclusión social para Leiden. También la compañera Ana Lorena Gamboa hizo un estudio comparativo de los modelos de gestión de la Open University, la Universidad de Tabasca y la UNED para establecer puntos de comparación en torno al modelo de gestión universitaria, porque también esos modelos de gestión universitaria responden a esos valores visionales, ¿verdad? Entonces tenemos que compararnos. Uno de los aspectos que es claro es que la universidad estatal a distancia es diferente a los otros, a las otras universidades públicas, y por lo cual nosotros tenemos que enfocar nuestro objeto de estudio también en nuestro modelo, que es la educación a distancia, y nuestros puntos de comparación pues tienen que ser los estándares a nivel internacional.
También doña Carol González realizó un estudio comparativo del modelo de financiamiento de la educación superior, el caso de Chile, México y Costa Rica. Aquí es muy interesante este trabajo porque se escogieron tres modelos totalmente distintos de financiamiento de la educación superior. El caso de Chile es un modelo totalmente privado, de corte neoliberal, en donde sabemos que efectivamente ha generado una buena cantidad de reacción social de parte de los estudiantes por lograr mejores condiciones de financiamiento de su educación superior. El modelo de México, que es totalmente financiado por el Estado, ¿verdad?, en el cual ningún estudiante nada más paga su pequeña inscripción, que son como 2 pesos mexicanos, en la universidad, y si supera todos los estándares de control para el ingreso a la universidad, lo va a poder hacer. Y el modelo costarricense es un modelo mixto, ¿verdad?, en donde el Estado, pues, las universidades están garantizadas desde el punto de vista constitucional por el artículo 81 de nuestra carta magna. Sin embargo, tenemos que aclarar que garantiza la gratuidad de la enseñanza superior. El Estado se ve obligado a aportarla. También hay otro aspecto que precisamente el párrafo segundo del artículo 85 de la Constitución Política dice que el desarrollo de las universidades tiene que estar vinculado al Plan Nacional de Desarrollo. Tiene que servir para fortalecer el crecimiento económico y social del país. También habla de los elementos de carácter cultural y desarrollo de la ciencia que deben tener las universidades. Ya internamente, por estos labores misionales, por estos principios misionales, el CIEI también está trabajando en un modelo de evaluación de los servicios universitarios, y ya hemos y estamos haciendo algunas acciones en torno a eso con resultados bastante importantes, porque definitivamente hay que determinar que por las características de la universidad, todas nuestras regiones tienen particularidades y es difícil hacer una generalización total. Por ejemplo, el valor público de la universidad en Upala es distinto al valor público que puede tener en el área metropolitana o un centro universitario como Desamparados. Considero que la UNED debe construir su definición de valor público desde esa representación social, que parte de una cotidianidad, las cuales se desprenden de la objetivación y el anclaje del discurso dominante. En esto hay un proceso de comunicación que estamos recibiendo constantemente y que nosotros tenemos que construir ese discurso, y un poco por eso queremos externarlo, tal vez como el elemento para comenzar a discutir cuál es nuestro valor público y cuál es el discurso que debemos desarrollar. Ese discurso, pues, la objetivación para hablar se realiza por medio de 3 fases. La selección de categorías, ¿qué términos identifican ese valor público? La descontextualización de los elementos, la conformación de un núcleo figurativo o elementos de esas categorías, o sea, ¿qué le dan sentido a esas categorías o cuáles deben ser las premisas axiológicas por las cuales se desarrollan esas categorías? Y por último, el valor social que queremos conseguir. Estos mecanismos de construcción del discurso dominante también los podemos ver en un ejemplo en la presentación del Estado, y me permito parafrasear un artículo publicado en La Nación el 19 de agosto, en el cual el presidente de la República declaró que el nuevo modelo de evaluación de la función pública se debe basar en resultados, y coloco en negrita que la acción axiológica ahí es: función pública se debe basar en resultados. Por otra parte, en el mismo, parafraseando al presidente Alvarado,
Dice, la reforma fiscal está marcando un antes y un después del modelo de gestión de la administración pública. Efectivamente, parte de la discusión que estamos teniendo o de cuestionamiento a las universidades estatales es precisamente porque procede una reforma fiscal muy necesaria en nuestro país, pero esencialmente esta reforma fiscal está marcando un norte o un antes y un después que tiene que ver con el empleo público y las características del empleo público. Y también particularmente lo relacionan el empleo público, ¿verdad?, a la evaluación de resultados de los funcionarios, es decir, al mérito. Y el elemento central que plantea el presidente Alvarado es que hay que poner atención a los fines de la administración pública, que es la meta a conseguir. Es decir, tenemos que identificar desde nuestros principios axiológicos, nuestros principios fundamentales, hacia dónde debemos construir ese valor público. También dentro del discurso social o la discusión social que se ha planteado, hay ciertos cuestionamientos que le hacen a la educación superior pública, ¿verdad?, que tenemos que tener en cuenta. Y menciono solo siete, que son referidos por Tobón, Real, Sánchez, Carretero y García, del 2012, que es que existe un aumento de la crítica social a la falta de pertinencia de sus programas. En este caso, para el caso costarricense, nuestro modelo ha cambiado en los últimos 30 años. Por ejemplo, en los años 80, esencialmente el Producto Interno Bruto, el 46% estaba constituido por el modelo agroindustrial. Actualmente, solo corresponde al 26% el modelo agroindustrial. Actualmente, el 70% del Producto Interno Bruto está constituido por la esfera de servicios. Nuestra sociedad, esencialmente, a raíz de los tratados de libre comercio, se ha dedicado a la esfera de servicios y no a la creación de bienes, y también podríamos cuestionarnos si realmente estamos atentando contra la soberanía alimentaria de este país. Pero es un elemento que hay que tomar en cuenta para lograr la pertinencia de los programas educativos. O dónde tiene, los programas, la pertinencia de los programas y de la oferta académica. Otro elemento es la falta de relevancia de su investigación en torno a los problemas sociales y productivos. Bueno, aquí tendríamos que hacer un llamado que en este momento, pues, desde el 2 de febrero de este año, pues todos los días nos levantamos una Costa Rica que nos parece que no es la que hemos vivido en el último tiempo, y hay que hacer un gran esfuerzo por comenzar a leer esa Costa Rica. Si vemos los últimos hechos de este sábado, vemos que también en el trasfondo, aparte del hecho xenofóbico, también hay un reclamo social que deberíamos estar estudiando y deberíamos estar comprendiendo. Al fin de cuentas, pues hay una serie de elementos que llaman la atención de la población en torno a la desatención de los servicios del Estado. Otro de los elementos, o el tercer elemento, es la ineficiencia del sector público. El cuarto elemento, el desempleo de los graduados por la saturación de mercados, de profesionales. Sin esto, la competencia con las universidades privadas nos llaman a ser más audaces y establecer algunos nichos de formación en los que no compitamos con las universidades privadas y que podamos hacer un aporte a la sociedad. Esta competencia nos lleva a la sobreoferta en el mercado de la educación superior. Es uno de los elementos por los cuales se nos critica, y no podemos establecer la diferenciación entre la educación pública y la privada, pues realmente los niveles de competencia son muy similares entre ellos. Por ejemplo, las universidades estatales más o menos obtienen el 65% de todos los estudiantes, y las universidades privadas tienen el 45%. Entonces la oferta es muy pareja. Nosotros estamos compitiendo con ellos, pero tenemos que comenzar a competir en forma inteligente. Otro de los aspectos que se da, que este estudio es de carácter latinoamericano,
y habla de la internacionalización de universidades de gran prestigio que aumenta la presión sobre el mercado interno de la educación superior y esencialmente ya hay varios consorcios de educación superior en nuestro país y es notorio esta tendencia. Es más, ofrecen titulaciones en varios países. Y por último, el progresivo aumento del condicionamiento del financiamiento estatal sujeto a la demostración del impacto de la educación superior. De alguna forma, nos están obligando a dar efectivamente una mayor transparencia de nuestro accionar. Esto me lleva a generarme la pregunta: ¿cuáles deben ser las categorías centrales para posicionar el valor público de la UNED? Y yo los encuentro que subyacen en la misma ley de creación de la universidad. En su artículo 1 nos dice: crece la Universidad Estatal a Distancia UNED como una institución de educación superior especializada en la enseñanza a través de los medios de comunicación social. Eso nos habla de cuál debe ser la forma de enseñanza que tenemos que realizar. Y posteriormente, en el artículo 2, habla sobre los objetivos de la universidad. Y nada más me voy a permitir leer los que tenemos en negrita, que es fortalecer los valores del Estado costarricense, proporcionar educación superior mediante la utilización de técnicas de comunicación social, incorporar la educación superior con métodos idóneos y flexibles a quienes no hubiesen podido incorporarse al sistema formal universitario, y lo marco en negrita. También contribuir a la investigación científica para el progreso cultural, económico y social del país. Proporcionar instrumentos adecuados para el perfeccionamiento y formación permanente de todos los habitantes. F. Ser servicio o ser vehículo para la difusión de la cultura. E. Concretar acuerdos con otras universidades estatales para la realización de actividades educativas y culturales propias de ellas o de interés común. H. Contribuir a la educación universitaria, a la educación no universitaria de adultos, estableciendo sistemas de cooperación, coordinación con instituciones especializadas estatales o internacionales que hayan celebrado convenios con el Estado costarricense y el I. Fortalecer el espíritu científico, artístico, cultural y cívico del pueblo costarricense. A mí me parece que efectivamente aquí en nuestra parte misional establece cuál debe ser nuestro valor y hacia dónde debemos construir ese valor. Hemos aportado en muchas áreas del conocimiento, pero también efectivamente deberíamos comenzar a rendir cuentas precisamente sobre nuestros objetivos misionales. Es decir, el valor público de la universidad se sustenta en lograr sus objetivos misionales. Muchas gracias. Dejaría incluso la palabra a doña Nora. Buenos días. Bueno, quiero saludar a los compañeros de la mesa principal, a don Rodrigo Arias Camacho, concejal universitario y inspector de la UNED en dos periodos, a José Pablo Mesa, director del CIEI, a Leonardo Picado, investigador del CIEI. Asimismo, un saludo cordial para quienes conformamos la comunidad unediana y le damos la vida y el significado a esta institución diariamente. Agradecida con el equipo de CIEI por invitarme a esta actividad académica, motivada por la discusión de un texto denominado Valor Público de la Universidad Estatal a Distancia,
Aportes al País en el Quinquenio 2013-2017, que tiene como autor a Leonardo Picado y como infografista Alexander Flores, y cuyo propósito es generar una discusión sobre educación universitaria y específicamente sobre nuestra querida Universidad Estatal a Distancia. Mis observaciones al documento las expondré en tres anotaciones y verteré en ella mi visión sobre educación universitaria para concluir en el análisis propiamente de la ANEP. Desarrollaré un análisis deductivo de ideas a partir de la crítica del texto y de las ideas y razonamientos que motivan el diálogo que iniciamos hoy los panelistas con ustedes, comunidad universitaria. Y yo espero que al final de estas dos horas tengamos nuevas preguntas y también muchos deseos de continuar pensando nuestra universidad y sus retos. Anotación 1. Sobre la base epistemológica y el concepto de valor público base del documento. Hoy usamos valor público de manera distinta y asociamos al valor público incluso derechos o relaciones con derechos que no necesariamente las tienen, dado el origen etimológico de este concepto y además el origen político e ideológico. Valor público es un concepto acuñado por Paul Samuelson. Está referido a los bienes públicos demandados por la sociedad que se inscriben en una oferta de mercado que el Estado satisface según oferta y demanda. Los impuestos son el pago que hace el consumidor o la ciudadanía de acuerdo a los ingresos por el bien público que esta persona recibe. Los impuestos en este sistema son el sistema de precios propiamente de los bienes públicos. Hay tres teóricos que explican esta lógica epistemológica. Hay muchos más, pero yo quise nada más traer tres porque tenía 15 minutos y ahora me dieron cuatro más. La primera es la teoría de los clubes, que es dada por James Buchanan, que sugiere que es necesario establecer mecanismos de exclusión para los bienes públicos, relacionando el tamaño del club con la cantidad del bien colectivo que se debe entregar. Hay otro modelo, que es el modelo de Hirschman, que señala que el problema es determinar la forma en que los individuos de una comunidad o del club, según Buchanan, regulan o piden rendir cuentas a sus gobernantes. Y esa rendición de cuentas la hacen a través de dos mecanismos posibles. Uno es por beneficio-castigo. A diferencia del mercado de bienes privados, los proveedores del bien buscan un beneficio no necesariamente económico, sino político, porque es el Estado quien está generando ese bien. Pero al final de cuentas, los proveedores, el Estado, es el lenguaje económico, deben competir con sus clientes, los electores, proporcionando un buen producto o servicio de manera eficiente. La otra forma de hacer una rendición de cuentas, en este caso al Estado, es por medio de la influencia, es decir, es la capacidad que tiene la comunidad o esos pequeños clubes para expresar sus demandas por medio de instituciones como ligas de consumidores o como contralorías, que tienen como fin representar los intereses de esta comunidad. Wallace Watts habla del teorema de la descentralización fiscal y plantea que el nivel de bienestar de una comunidad es usualmente más alto si los niveles de consumo público son proveídos por cada jurisdicción de manera independiente y no por un gobierno central que asigne el mismo nivel a todas las jurisdicciones. Esto es descentralización. Diapositiva 4. La conclusión de la anotación 1 sería la siguiente. Los servicios del Estado son inversión, reconocidos muchos de ellos como derechos fundamentales. Hay bienes o servicios que no están limitados a quienes han pagado por ellos. Estos son, por ejemplo, la educación o la salud, que son derechos fundamentales. Sin embargo, según el país que se trate, un bien privado que es
en uno de ellos puede ser un bien público en otro lado, en otro país. Por ejemplo, el caso de los ferrocarriles, el caso de la telefonía, el caso de los seguros, el caso del petróleo. Ello evidencia formas diferentes de relación entre las élites de poder económica, entre el Estado y su potestad de promover un orden jurídico, ¿verdad? La potestad que tiene el Estado de promover las leyes y ordenar por medio del desarrollo de una nación, y la ciudadanía como receptora de este servicio o bien público. La segunda anotación al documento es la discusión sobre la educación como un bien público pasa por sus funciones principales en concordancia con el modelo de universidad. La eficacia de las universidades no depende tanto de las funciones que se le asignan, sino más bien depende de las articulaciones que se entablen entre las universidades y la sociedad. Hay una función democratizadora de la universidad que es posible cuando ésta actúa sobre las desigualdades, estamos en la diapositiva 6, cuando ésta actúa sobre las desigualdades que reproducen en todos los niveles del sistema educativo. Por ejemplo, la desigualdad en el acceso a la educación y las diferencias entre lo urbano, lo rural, lo público, lo privado. Las desigualdades que se dan en cuanto a la calidad de la enseñanza, tanto en el desarrollo del pensamiento complejo, por ejemplo, que es muy distinto en si se relaciona con el acceso o las desigualdades en el acceso. También las desigualdades de oportunidades frente a la sociedad y sobre todo frente a la posibilidad de participación de todas las personas de diferente manera en el desarrollo nacional. Hay quienes no pueden participar en el desarrollo nacional por la exclusión previa que han tenido de la educación. Diapositiva 7. Respecto de los modelos de universidad y su articulación con la sociedad. Aquí tenemos, en esta relación podemos identificar varios modelos de universidad. Vamos a la 8. Y yo traje, creo que 3 nada más, hay muchos modelos, porque eso es un tema lindísimo para abordar los modelos de universidad, pero que me van a permitir hacer un recorrido para terminar finalmente hablando de la universidad. El modelo de Oxford-Cambridge es de 1550 y habla de una relación orgánica de las universidades con las élites de poder que incluyen en el Estado y en la sociedad. Ahí ustedes pueden ver las formas en que se genera esa articulación con los diferentes actores económicos, sociales de una comunidad, y eso está basado en el libro de Augusto Pérez Lindo. Hay una relación orgánica, en este caso, de las universidades con las élites de poder que influyen en el Estado y en la sociedad. Se crea un horizonte favorable para la sociedad industrial. La educación articula la teoría de la universidad con un eficaz producto, porque produce esquemas intelectuales y de comportamiento favorables a la revolución industrial y tecnológica. Es decir, las universidades, en este caso, este modelo de universidad fue indispensable para poder generar un modelo de desarrollo. Luego, este modelo pasó a las colonias de Estados Unidos y a India, por ejemplo. La diapositiva 9. Rápidamente, citando, porque hay mucha semejanza, el modelo norteamericano de 1850 surge inicialmente sin estar sometido o regulado al Estado. Después de la Primera Guerra Mundial, el Estado interviene en la educación superior, en las universidades, con el fin de aumentar la innovación científica y tecnológica, y además impulsó universidades, la Universidad de Masas, ¿verdad?, en algunos estados, que fungieron como instrumento de integración social y cultural en un país que en ese momento tenía una fuerte inmigración. La diapositiva 10. Y aquí quiero hacer una referencia rápida a dos casos que tienen que ver con la adopción de un modelo, cómo un modelo puede desarrollarse en un país y
cómo un modelo de universidad se desarrolla en interno. El primero es el MIT, que nace en 1861 en el marco de la creciente industrialización de los Estados Unidos con una fuerte cultura empresarial y que hace hincapié en laboratorios de tecnología aplicada, aporta al desarrollo de la industria, la tecnología y cuenta con ingresos de empresas fundadas por los exalumnos. Eso es muy importante. Y es la Universidad de Estados Unidos que tiene mayor dificultad en su ingreso. El otro caso es Corea del Sur. En el año 1945, Corea del Sur era analfabeta y pobre. En la actualidad es la tercera potencia económica asiática y la doceava potencia mundial, todo logrado en 60 años. Corea del Sur apuesta a la educación como la base de su desarrollo, aportándole el 7% del Producto Interno Bruto. Un punto porcentual menos que se aplica en Costa Rica a educación. El 98% de los estudiantes finaliza la educación secundaria y el 60% se gradúa en la universidad. Asisten de 6 a 7 horas diarias a clases y de 4 o 5 horas más en clases privadas para lograr pasar sus cursos. Se les exige ser muy competitivos bajo el principio de si no eres el mejor, no eres bueno en nada. O el otro principio que dice, si eres el primero en la clase, lo serás en la vida. No terminar un deber le amerita una falta o un castigo físico incluso. El uniforme debe llevarse impecable, no hay maquillaje y no hay pelo largo. Y además, 4 de cada 5 colegios censuran los noviazgos entre estudiantes. En este panorama, casi el 9% de las personas jóvenes en el 2010 indicó que en algún momento han pensado suicidarse. Y casi el 60% afirmaba que la causa de su estrés es la excesiva competitividad del sistema, del modelo económico y del modelo educativo. El 44% de los estudiantes que han ingresado a las universidades de Estados Unidos, en el 44%, como Harvard, el MIT, Yale o Chicago, fracasan por el choque cultural que les produce la libertad individual. Han aprendido a ser obedientes y memorizar, pero los estudiantes surcoreanos en el extranjero adolecen de falta de creatividad y de incapacidad para hacer trabajo. La diapositiva 11. Siguiendo en esta relación de desarrollo y aporte de las universidades con los modelos de universidad, tenemos lo que es el modelo francés, que surge con el decreto de Napoleón en el año de 1806. Aquí la misión es formar docentes al servicio de la instrucción pública y formar también los cuadros del Estado. La universidad en Francia en este periodo es una instancia del sistema educativo y está subordinada a una estrategia de consolidación de la instrucción pública y del Estado. Hay una relación, como ustedes pueden ver en esta gráfica. La educación superior es eficaz porque está ligada a las funciones del Estado. Vean aquí una relación muy interesante. En el caso anterior había relación con el Estado, pero la relación principal en un momento era una relación con empresas privadas para generar desarrollo e industria. El MIT genera este proceso y permite el financiamiento de sus graduados que logran, digamos, aportes maravillosos, extraordinarios en industria, pero hay una relación diferente en sociedades distintas, el momento francés y el momento, en este caso, inglés y luego el de los Estados Unidos. Entonces, la educación superior en el modelo francés es eficaz porque está ligada a las funciones del Estado. Recuerden el momento histórico de Francia en este momento. Es centralista y es altamente burocratizado, que le permite consolidar la eficiencia, al igual que la eficiencia en las empresas que posteriormente se van a desarrollar. Este modelo pasa a Alemania, a Japón, a la Unión Soviética y sobre todo las ideas de educación gratuita y nacional. La diapositiva 12 nos va a hablar del modelo latinoamericano. Este modelo se consolida en el siglo XIX, básicamente a finales de este periodo. Impuso
el modelo francés de facultades, pero sin la articulación con el Estado en la formación de los cuadros y sus funcionarios, porque permanecía el modelo de la colonia aislados y no tenía intereses en la ciencia, ¿verdad? Había muchos grupos de otra naturaleza que estaban a cargo de las universidades y la educación superior en general. Pero en 1918 se da la Reforma Universitaria de Córdoba, que promueve la investigación, habla de la importancia del papel de la educación superior y de las universidades públicas en el desarrollo nacional y instala un cogobierno de estudiantes, profesores, graduados, hace exámenes con jurado y habla sobre todo el tema de la autonomía universitaria. En la diapositiva 13, este sí es un modelo hecho por mí, porque eso no lo decía Pérez Lindo. El modelo de Costa Rica se consolida en el siglo XX y acá se crea un modelo de facultades que le permite el desarrollo nacional, el fortalecimiento y la consolidación del Estado y un modelo económico que promovió el ascenso social y la consolidación de una gran clase media. En concordancia con el modelo francés, crea primero la Universidad de Costa Rica y hace casi 80 años con las facultades de Derecho, de Medicina, Educación, Ciencias Sociales, Economía, Ingeniería, entre otras. Posteriormente crea otras cuatro universidades públicas, entre ellas por supuesto la UNED, hace más de 40 años y hace 10 años la Universidad Tecnológica Nacional. La decisión es estratégica, por ello es una responsabilidad la decisión de qué carrera se da y cuáles facultades se van a instalar en una universidad pública. Eso es una decisión estratégica, porque, y por ello es una responsabilidad de los consejos universitarios aprobar o no esos planes de estudio o la creación o supresión de las facultades o de las vicerrectorías, porque la decisión es política y es económica y es social y tiene que ver con la responsabilidad de la universidad con la sociedad. En este modelo, el aporte de las universidades privadas, en Costa Rica específicamente, se ajusta solo a satisfacer la demanda del mercado, porque no intervienen en investigación para el desarrollo de áreas estratégicas del país, como lo hace el MIT estadounidense. No actúan sobre las desigualdades del sistema económico, porque, por lo que no cumple una función democratizadora, ¿verdad? Esas son las universidades privadas de Costa Rica. La conclusión a la anotación 12 es que la función democratizadora de un bien público no depende de la oferta y la demanda, más bien depende, por un lado, del proyecto del país y de la forma en que se involucran los actores sociales y económicos al mismo, y por otro, depende también de la justiciabilidad del derecho a la educación para que este no se restrinja, para que se respete, se proteja y para que se realice. Esta función democratizadora de la educación debe ser vista desde un enfoque de derechos y como espacio de libertad y crecimiento personal según Freire. En la diapositiva 15, que es la anotación 3, vamos a hablar de la UNED. Y adicional a los datos que han sido presentados por el CIEI, voy a presentarles unas tablas y gráficos que elaboré en conjunto y gracias al aporte que me dio Raúl García, investigador de la UNED, con base en datos de la Encuesta Nacional de Hogares del año 2015, para justificar algunos de los retos que les voy a exponer finalmente. En la diapositiva 18, tenemos que, la 17, perdón, el porcentaje de la UNED, a ver, perdón, proporcionalmente, la UNED es la universidad que gradúa, en la que estudian más mujeres, el 72% respectivamente. En la diapositiva 18, la UNED es la segunda universidad con más presencia de personas graduadas en la zona rural. La UTN tiene un punto porcentual más que la UNED. En la diapositiva 20 vemos que la UNED es la segunda universidad con más presencia de personas graduadas en las regiones fuera de la región central.
la UTN tiene 2 puntos porcentuales más. Y en la diapositiva 21 vemos que es la universidad que tiene más estudiantes de la zona rural, el 35% aproximadamente. La diapositiva 22 nos indica que la UNED es la segunda universidad que permite la mayor graduación de personas de hogares de primer y segundo quintil de ingreso, es decir, los de menor ingreso. El primero y el segundo, un 25% la UNED y un 33% la UTN. Y recibimos un 43%, oigan qué curioso este dato, un 43% del quintil más alto de ingresos. En la diapositiva 23 vemos que la UNED es la universidad que recibe más estudiantes de hogares de primer y segundo quintil de ingresos y la segunda que recibe menos del quintil más alto, que en este caso es el quinto. En la diapositiva 24 tenemos los retos. Los retos que considero deben tener la universidad. Las áreas de mayor investigación de la UNED son, según los datos del CIE, las ciencias sociales con 245 en educación, cultura, proyectos en educación, cultura y desarrollo, seguida por 65 proyectos en ecología y cambio climático y 62 proyectos en gestión de desarrollo. De manera que un reto nuestro es definir o mantener las líneas de investigación en articulación con las áreas que generen desarrollos en los territorios. Esta investigación debe articularse con la oferta que se lleva a cada localidad por medio de proyectos de investigación interdisciplinarios. Los centros universitarios deben ser centros académicos que impulsen la investigación y la extensión en armonía con las fuerzas vivas de la comunidad. Esto no significa que la articulación no se esté haciendo. Segundo, la mayor graduación de estudiantes en la UNED en el año 2013-2016, según el documento base, es la siguiente: 3.957 estudiantes en ciencias de la educación, 2.630 estudiantes en ciencias de la administración, 1.500 estudiantes en ciencias exactas y naturales y 1.287 en ciencias sociales y humanidades en este quinquenio 2013-2016. Este dato nos lleva a transitar dos caminos: en la identificación de las líneas de investigación y desarrollo. A. Adecuar la investigación con las necesidades de la comunidad. Y dos, replantearnos nuestra oferta académica de acuerdo a las necesidades de la población de la UNED en el territorio. Esto es así porque la UNED, al extenderse a todo el territorio nacional, evolucionó a crear las condiciones de materialización del aporte de la universidad al desarrollo nacional. Otros retos, para mencionar solo unos cuantos, es la retención de estudiantes y definir su papel en el desarrollo de los diferentes territorios en los cuales se articulan los centros universitarios y también los estudiantes de primer ingreso, generar más graduación en lo que son las zonas rurales y aumentar las becas y, por supuesto, generar mayores ingresos. En la diapositiva 25, la conclusión a la anotación 3 sería la siguiente: la función democratizadora de la UNED actúa sobre las desigualdades del sistema político y provee de un bien o derecho a las poblaciones más excluidas del país, como lo son las personas de zonas rurales y las mujeres, muchas de ellas madres solteras, entre otras poblaciones con las que trabaja la UNED, como es la población indígena o privados de libertad. La diapositiva 26, vemos que la lógica argumentativa de estas conclusiones que hice en cada una de las anotaciones es la siguiente: primero, los servicios como inversión y derechos fundamentales, la función democratizadora de las universidades y la UNED actuando sobre estas desigualdades. Promover el desarrollo nacional. Creo que mejor dejo acá porque creo que me extendí bastante en la exposición.
Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en esta actividad. Un agradecimiento a José Pablo, a Leonardo, al personal del CIEI por la organización de este conversatorio. Un saludo a Nora, compañera del Consejo Universitario, para que conversemos sobre valor público de la universidad y particularmente el valor público de la Universidad Estatal a Distancia. Para hablar de valor público, como hemos visto en las participaciones anteriores, tenemos que remitirnos al papel que cumple la universidad en la sociedad. A mí siempre me ha gustado en este campo remitirme a un documento de la Sala Constitucional que se promulgó en el voto 13-13-93, referido a un recurso que en su momento se llevó contra la ley de creación de la UNED. Dice la sala en ese voto lo siguiente, y lo voy a leer tal como está porque quiero a partir de ahí fundamentar el resto de mi intervención en relación con el valor público de la universidad. Dice lo siguiente: la universidad no es una simple institución de enseñanza. Partamos de eso. No es una simple institución de enseñanza, pues a ella corresponde la función compleja, integrante de su naturaleza, de realizar y profundizar la investigación científica, cultivar las artes y las letras en su máxima expresión, analizar y criticar con objetividad, conocimiento y racionalidad elevados la realidad social, cultural, política y económica de su pueblo y el mundo, proponer soluciones a los grandes problemas. Y por ello, en el caso de los países menos desarrollados, servir de impulsora a ideas y acciones para alcanzar el desarrollo en todos los niveles, contribuyendo con esa labor a la realización efectiva de los valores fundamentales de la identidad costarricense, que pueden resumirse, según otro voto de la sala que visitan, en los de la democracia, del Estado Social de Derecho, la dignidad esencial del ser humano y el sistema de libertad, además de la paz y la justicia. En síntesis, dice la Sala Constitucional en el voto 13-13-93, para esos propósitos es creada, sin perjuicio de las especialidades o materias que se le asignen, y nada menos que eso se espera y exige de ella, de la universidad pública. Siempre me ha encantado remitirme a ese voto de la Sala Constitucional y a este párrafo en particular, porque hace una serie de aclaraciones y establece definiciones sobre lo que es la universidad pública y lo que se espera de ella en la sociedad. O sea, de cuál es el valor público que corresponde a la universidad general para la sociedad. Y ese es el tema que nos convoca acá. Valor público que tenemos que comenzar para agradecerle a Leonardo, al CIEI, por introducirnos en el manejo de este concepto. Yo creo que apenas, como decía Leonardo, es simplemente un inicio de una cantidad de acciones que pueden desarrollarse alrededor del concepto de valor público. ¿Para qué? Para fundamentar, en un contexto como el que vivimos actualmente, una respuesta de la universidad a la sociedad. Que la universidad le pueda decir a la sociedad ¿por qué es valioso que la universidad exista? ¿Cuál es el valor que asigna la existencia de la universidad? Ahora vemos a través de sus diferentes servicios y productos para el desarrollo de las personas y de las sociedades. Imaginemos por un momento cómo sería Costa Rica sin la UNED. No seríamos la misma Costa Rica. ¿Cómo serían muchas de las comunidades de nuestro territorio nacional si ahí no se hubiera establecido una sede universitaria cuando se hizo? No es lo mismo, no sería igual, no estaríamos en presencia de la misma sociedad que tenemos en la actualidad. Y de ahí podemos nosotros comenzar a derivar entonces una serie de elementos que vendrían a sustentar
lo que constituiría el valor público de la UNED. Lo que José Pablo nos decía es cómo cree este, que se crea el valor público a partir de la UNED. Yo diría, ¿cómo es que la UNED a lo largo de su historia ha creado valor público y cuál es el que puede crear a partir de ahora? Entonces, sobre valor público, sobre ese concepto, creo que tenemos a partir de este momento mucho que investigar, que discutir, que conversar. ¿Pero para qué? ¿Para qué vamos a hablar de valor público? Creo que en primer lugar, porque en el tanto nosotros nos convenzamos y fundamentemos ese valor de la universidad para la sociedad, para nuestras comunidades, para las personas, vamos a fortalecer en primer lugar la identificación de cada uno con la misión y con los fines de la universidad, a los que José Pablo se refirió en su participación. Para luchar además por el mejoramiento permanente de lo que cada uno realiza, porque en el tanto nosotros veamos nuestra función al servicio de la construcción del valor de la sociedad, de la universidad en la sociedad, nos debemos de comprometer más con, con el papel que tenemos dentro de esta institución tan valiosa para Costa Rica. También para que sirva de defensa de la labor y el impacto, como mencionaba, sobre las comunidades, sobre la sociedad, como respuesta a diferentes grupos de nuestro país. Que sirva también para configurar esa materialización de la UNED en las diferentes comunidades, en los diferentes territorios, en la relación con las personas a donde se encuentra la universidad, a donde llega la universidad, con el propósito de construir esas posibilidades de crecimiento para las personas y de mejoramiento y desarrollo para las comunidades. Valor público. Valor público es un concepto que viene a establecerse más bien en fechas recientes, que complementa el de bien público, al que don Nora se refirió ampliamente, pero valor público a partir de la definición de Mark Moore en el año 1995, lo establece como el valor creado por el Estado a través de los servicios, leyes, regulaciones y actuaciones que el Estado lleva adelante en los diferentes países. Valor público que entonces se materializa a través del papel que cumplen las instituciones en los diferentes territorios. ¿Y cómo sería ese valor público para el caso de nuestra universidad, de la Universidad Pública en general y de la UNED en particular para Costa Rica? En términos de lo que Mark Moore define en su momento, él dice que los recursos públicos deben ser utilizados para incrementar el valor, pero no el valor en los términos de los bienes y servicios privados, más allá de los efectos monetarios, como nos decía Leonardo, sino desde el punto de vista, desde la perspectiva de los beneficios que brinda a la sociedad, de los beneficios percibidos por las personas en la sociedad. Nos dice este autor, en el desarrollo del concepto de valor público, que hay tres preguntas clave que deben de responderse. Voy a mencionarlas y a tratar de hacer un breve esbozo de respuesta para nuestro caso. Dice que primero tenemos que preguntarnos, ¿para qué sirve? ¿Quién se beneficia de la acción pública? ¿Quién se beneficia de ese bien público que es la educación superior? ¿A quién se rinden cuentas? Es la segunda pregunta que él plantea para analizar valor público. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Quién se beneficia? ¿A quién se rinden cuentas? ¿Y cómo se mide el éxito? ¿Cómo valoramos finalmente el cumplimiento de la misión de la institución? Ahora, José Pablo se refería a que en la definición o en la determinación del valor público de la universidad tenemos que volver a la parte misional de la institución, a la ley de creación, a los fines y a los objetivos que establece nuestra ley. A mí siempre me ha parecido que es indispensable volver siempre a revisar los orígenes para saber el motivo por el cual se creó la institución y estarlos replanteando a la luz de los diferentes momentos históricos en los que nos desenvolvemos. Entonces, ¿para qué sirve? Para abrir esas oportunidades de educación superior a todas las poblaciones. Hace poco estuve leyendo actas de la Junta Universitaria recién creada en la universidad. El 26 de abril de 1977, don Fernando Bolio menciona en esa sesión de la Junta Universitaria que esta universidad que acaba de crear, creo que era la primera o la segunda sesión de la Junta,
es para todos aquellos que lo requieran, bajo una metodología diferente. Indica ahí que mediada con tecnología educativa. Pero lo primero que dice es que es una universidad que se crea para todas las personas que lo requieran y con la posibilidad, por su metodología, de llegar a todo el territorio nacional. Y ahí donde ustedes siempre he planteado que la universidad construye equidad, que construye posibilidades de desarrollo para las personas en todo el territorio nacional, y a partir de esa concepción, valorar la construcción de ese valor público que tiene la universidad para nuestra sociedad. La segunda pregunta que nos dice el autor de valor público, ¿a quién se rinden cuentas? Leonardo hacía un planteamiento en su documento, que los invito a leerlo. Ahí está disponible en la página de la UNED. Porque él dice que la rendición de cuentas en el contexto en que nos movemos hoy en día es indispensable para todas las instituciones, así particularmente para las universidades públicas y en específico para la UNED. Pero que nosotros ganaríamos mucho si además de una rendición pública más general, más a la nación, lo hiciéramos también en los territorios, a las diferentes regiones y comunidades donde llega la universidad, porque eso nos podría establecer una relación simbiótica muy positiva con las diferentes comunidades para la valoración, en primer lugar, de ese valor de la universidad y para la generación de proyectos que vengan a acrecentar o a construir valor, en los términos de este autor, en los años siguientes. ¿A partir de qué? A partir de los proyectos de investigación, de extensión, de acción social, de todo lo que la universidad integralmente puede llevar a los diferentes territorios de nuestro país. En el Consejo Universitario hemos estado en la Comisión de Desarrollo de Estudiantil y Centros Universitarios elaborando un documento de políticas para los centros universitarios que van bajo un enfoque de desarrollo territorial, lo cual creo que nos va a abrir oportunidades de tener una mayor presencia, de construir más valor en los diferentes territorios donde la universidad tiene presencia, en una interrelación con todos los actores en esos diferentes lugares. ¿Cómo se mide el éxito? Era la tercera pregunta. ¿Cómo se mide el cumplimiento de la misión de la universidad? Y ahí tenemos un reto en el que nosotros tenemos que desarrollar muchos elementos para ver cómo es que en el caso nuestro debe medir el éxito en el cumplimiento de la misión de la UNED. Uno podría decir, una valoración general, que después de 40 años de existencia de la UNED ha sido positiva para Costa Rica. Pero hoy en día ya eso no alcanza. El contexto nacional en el que nos desenvolvemos obliga a dar más elementos que digan efectivamente a la sociedad: es valioso que la UNED exista, es valioso lo que la universidad hace, es valioso el papel que la universidad cumple para el desarrollo de personas, de comunidades y de todo el país en general. Cuando él nos dice que debe de medirse el éxito, pensaba yo en un proyecto particular como el del AMI, el del préstamo del Banco Mundial para el Desarrollo de Infraestructura, y por otros motivos había estudiado hace un tiempo el estudio de impacto económico y social inicial por medio del cual el banco dio luz verde al desarrollo del proyecto. Y el banco se basa en tres indicadores muy simples para darle cabida a este proyecto de préstamo para Costa Rica que vino finalmente a las universidades. Se basa en cantidad de matrícula en primer lugar y pone un valor monetario por cada estudiante matriculado, con el propósito de justificar la inversión que se va a hacer en el país. Y la universidad asume compromisos en términos de crecimiento de matrícula. Y ahí tenemos un llamado de atención al que tenemos que responder en los próximos años, porque nuestra matrícula no ha crecido en los últimos años. Y hay un compromiso de que crezca. Compromiso que se asumió cuando se suscribió este empréstito para desarrollar infraestructura física y tecnológica en nuestra institución. Pero vean que ese primer valor a partir del cual se desarrolla el informe de impacto económico y social que el Banco Mundial realiza es la cantidad de estudiantes. Y eso es importante porque es por medio del estudiante que la universidad cumple la función que tiene en la sociedad. Entonces teníamos como universidad que valorar más al estudiante que viene a nuestros programas educativos. Tenemos que revisar los servicios que se le brindan, el acompañamiento que se da al estudiante, no solo para que venga, sino para que se mantenga y tenga éxito. En esta misma comisión del Consejo estamos ahora imbuidos de una
gestión que queremos terminar con la definición de políticas de retención que aseguren el éxito del estudiante en el futuro, porque ahí tenemos muchísimo que hacer en nuestro caso. Pero bien, volviendo al proyecto del Banco Mundial y al informe o al estudio de impacto económico y social. La primera variable que se utiliza, cantidad de estudiantes, y se le da un valor. Segunda variable, carreras acreditadas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de calidad. Y podemos cuestionar mucho el proceso que lleva adelante el final y tener propuestas de modificaciones que tienen que hacerse finalmente en los procesos de acreditación, pero tiene elementos muy positivos que empiezan por la autoevaluación, el compromiso de mejoramiento y finalmente lograr la acreditación como una carta de presentación, además como un valor de la universidad ante la sociedad en esas carreras en las que se ha logrado la acreditación, que ojalá en los próximos años sea el 100% de nuestra oferta académica de grado y de posgrado, porque es algo de lo que también se valora. Y nosotros podemos desarrollar muchos otros indicadores, pero nos guste o no, esos más generales son los que generalmente se utilizan en todo lado. Cantidad de estudiantes, cantidad de graduados, carreras acreditadas, que se refleja calidad. Y luego, un tercer elemento que tiene este informe son carreras en el campo de la ciencia y tecnología, a las cuales les da un multiplicador para tratar de asignarles un valor mayor. Esto lo mencionaba como al margen, usando un ejemplo concreto de cómo una institución como el Banco Mundial, para darle recursos a las universidades públicas de Costa Rica, elabora una propuesta basada finalmente en medir el valor de la universidad, el valor que hace la universidad para la sociedad. Y nos dice el autor que desarrolla el concepto de valor público, que hay tres dimensiones para analizar este concepto. Primero, vinculado con la cantidad y la calidad de los servicios que se brindan, porque es a partir de los servicios que se construye el valor. Pero no solamente por la cantidad de servicios, sino por la calidad de los servicios que se estén dando. Ahí nosotros tenemos un campo muy amplio para explorar la valoración de los indicadores que nos vengan a decir qué tan eficientes, qué tan buenos, cuál es la calidad de los servicios que brinda la universidad. Ahora, hay un trabajo, el otro día nos decía en el PIE, dirigido a desarrollar una serie de indicadores de calidad de los servicios que brinda nuestra institución, lo cual son referencias básicas sobre las cuales se puede construir y se puede discutir en primer lugar, se pueden tomar acciones y se puede construir el valor de la universidad para la sociedad a partir de esa cantidad y calidad de servicios que se están ofreciendo. ¿Para qué los servicios? Pues para atender las necesidades y las expectativas de los usuarios, nos dice Marmur, el autor del concepto de valor público. Necesidades y expectativas, pero no solamente el estudiante que viene a la universidad, a quien tenemos que satisfacer sus necesidades, llenar las expectativas por las cuales viene a la institución, acompañarlo para que tenga éxito finalmente en su paso por la institución, pero también de las comunidades, también de la sociedad. ¿Cuáles son las expectativas cuando la universidad decide abrir una sede universitaria, por ejemplo, en Monteverde? ¿Qué piensa la población de Monteverde de tener esa sede en ese lugar tan bonito? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles eran antes? ¿Cuáles son hoy? Cuando hablamos entonces de esta dimensión para analizar el valor público, tendríamos que ubicarnos en los diferentes territorios donde la universidad tiene presencia y hacer estas valoraciones, porque no son las mismas expectativas, como también nos decía José Pablo, en zonas alejadas que en la meseta central, no son las mismas expectativas de la población de Monteverde por tener una sede de la UNED allá que las de la población de Desamparados por tener una sede en este cantón. Son distintas, entonces la universidad tiene que investigar en el territorio, tiene que desarrollar respuestas para el territorio, tiene que buscar las formas de construir valor en los diferentes territorios en los que tiene presencia. Una segunda dimensión que nos dice este autor es la medición del impacto. Ya hemos hablado un poquito, vemos que por lo menos, por ejemplo, el Banco Mundial se basa principalmente en la cantidad de estudiantes. Nosotros deberíamos de agregar una serie de otros indicadores para medir el impacto de la presencia de la universidad. Les invito a ver las infografías que vienen en el documento que Leonardo realizó
en los cuales se resume el efecto de la universidad en la sociedad durante los 5 últimos años. Nos dice la cantidad de estudiantes, la cantidad de graduados, la cantidad de proyectos de extensión, la cantidad de proyectos de investigación. Yo le decía que, sin embargo, son datos muy cuantitativos que deberíamos hacer un esfuerzo por entrar a hacer una valoración cualitativa de eso que se está haciendo para buscar finalmente construir un modelo mediante el cual nosotros demos respuesta a la sociedad que le diga a la sociedad costarricense de esta segunda década del ciclo cuál es el valor para la sociedad, cuál es el valor para las comunidades por la existencia de la Universidad Estatal de Distancia. Y una tercera dimensión para el análisis del valor público que nos da este autor es la confianza, es la legitimidad de la institución. Y aquí me lleva a pensar en algo que hemos estado conversando algunas personas recientemente, alrededor de qué fue lo que pasó en la sociedad en los últimos años. ¿Por qué ese cuestionamiento permanente, sistemático, agresivo contra lo público en general, pero contra la universidad pública de manera muy particular? ¿En qué momento los medios de comunicación también hacen como una alianza, diría uno, para comenzar a cuestionar y agredir a las universidades desde todas las perspectivas posibles? Algunas veces con algo de razón, la mayoría de las veces con información que desconoce la realidad de la institución, con información falsa en muchas ocasiones. Pero ¿a dónde se va ese divorcio? Porque en Costa Rica existía un contrato social implícito, tácito, sociedad-universidad, universidad-sociedad. Tanto es así que cuando en el 2004 cambiamos la forma de financiamiento para las universidades, abandonamos la inflación como referencia y nos volcamos a ver el financiamiento futuro en términos del TIP, que nos permitió crecer exponencialmente durante más de 10 años en los recursos para las universidades públicas. En el 2004, esos periódicos, ahora Leonardo nos mostraba cómo han editorializado contra las universidades en estos días, editorializaron a favor del acuerdo que se había alcanzado diciendo que era justo darle más recursos a las universidades públicas. En el 2009, cuando se logró otro acuerdo en medio de la crisis económica, esos mismos editorializaron diciendo que qué dicha que se mantenía el financiamiento para las universidades públicas, que no se rectificaba en medio de la crisis el financiamiento para las universidades públicas porque eso tendría repercusiones negativas para la sociedad. Entonces, ¿en qué momento se da ese divorcio? Sociedad, universidad, universidad, sociedad. ¿Qué ha pasado en estos últimos años para que ahora todos se vuelvan a cuestionar y a criticar las universidades públicas? Ahí creo que tenemos que investigar y profundizar mucho en el estudio de las razones para reconstruir esa relación histórica universidad pública sociedad en Costa Rica. Creo que el concepto de valor público que nos introduce en esta actividad por medio del CIEI nos da un soporte, nos da una herramienta, nos da una plataforma a partir de la cual, con nuestras propias discusiones, con nuestras investigaciones, con nuestros análisis y con los resultados, podemos nosotros decirle a la sociedad costarricense: este es el valor que tiene para Costa Rica la existencia de la UNED en particular, pero deberíamos hacerlo en el contexto de las universidades públicas. A esa reflexión final me lleva a la lectura del estudio del documento que el CIEI creo que muy atinadamente presenta, en un momento muy apropiado, para que nosotros busquemos sustentar ampliamente cuál respuesta debemos de dar a la sociedad con el propósito de que se valore, se perciba el valor, como decía Leonardo, pero sobre todo que nosotros sepamos en nuestro interior que estamos haciendo algo muy valioso para la construcción de una sociedad mejor en nuestro país. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a doña Dora, a doña Nora, a don Rodrigo y a Leonardo. En este momento vamos a iniciar un periodo de preguntas y de participaciones del público. Vamos a dar el uso de la palabra hasta por minuto y medio, por aquello que quieran hacer y externar algún criterio, algún elemento de discusión. ¿Alguno de los compañeros de la sala que quiera hacer uso de la palabra? Para efectos de la transmisión, el nombre y la dependencia, tal vez.
Buenos días, mi nombre es Telma Alguera, trabajo para el Instituto de Estudios de Género y soy asambleísta. De todo lo comentado por los cuatro expositores, los tres expositores y la expositora, agradecerles mucho la exposición de este tema porque a mí generalmente ese tipo de asuntos me generan muchas inquietudes, más siendo yo de zona rural. Me ha preocupado mucho el abordaje que se le ha dado a algunos de los temas, o por decir así, o algunas de las carreras que se ofertan en las distintas regiones. Y el abordaje es como muy similar a la región central, cuando esa diferenciación debería hacerse siempre, porque la región o las regiones rurales no son lo mismo y el estudiantado no es el mismo que se tiene en la meseta central. Uno, porque voy a poner un ejemplo muy cercano, que yo lo viví en el Centro Universitario Cañas con los estudiantes día a día. Había muchos estudiantes que nunca podían, o sea, empezaban la carrera, por ejemplo, las carreras que tienen giras, empezaban muy bien toda la parte teórica. Las giras llegaban a la meseta central y cuando el estudiante le tocaba llevar un curso que tenía gira, automáticamente desertaba la carrera. Las razones, algunas porque en este caso no se evalúa el género de la persona, si es mujer o es hombre, entonces por razones de que tienen bebés, en el caso de las mujeres, no puedo asistir, que me cuida a mi hijo o a mi hija. Segundo, no hay medios económicos para asistir a una gira de todo el día que empieza a las 6 de la mañana cuando una persona viene de Upala o viene de La Cruz, de Santa Cruz, y es injusto que se le haga ir hasta Cartago, hasta Limón, a una gira, cuando esa gira se podría hacer en su región tratando de ponerle o colocarle elementos que le puedan servir para el curso y aprobarlo de una manera efectiva. Ese tipo de situaciones, solo por ponerlo como ejemplo, son las investigaciones cualitativas que no se están dando a nivel del estudiantado. Esa diferenciación no se está dando. Entonces, la diferenciación geográfica para mí es importante. La valoración cualitativa de esas distintas zonas y las necesidades de cada región. El desarrollo de la identidad propia y cultural de cada región y fortalecerla. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, en el caso de Guanacaste, ya no hay guanacastequidad. Ya no es un proyecto importante. Entonces, sí es importante que se evalúe que en cada región se fortalezca esa identidad en Limón, en Punta Arenas, en San José, la identidad propia de cada región se vaya fortaleciendo. Entonces, yo creo que debería haber mayor apoyo a la extensión en ese sentido. Entonces, esa parte se pierde. ¿Qué hace el estudiante? Emigra. Emigra de su región porque en su región no hay elementos que lo arraiguen, que lo dejen en su zona. Y entonces, sí, lo que usualmente uno hace es emigrar. Diferenciar, también evaluar si el modelo a distancia de la UNED realmente está siendo aplicado en su naturaleza pura, la visión y la misión, si realmente está llegando a todos los sectores del país, si realmente nosotros estamos trabajando de acuerdo a la necesidad de la región o a las necesidades de nosotros como universidad. O sea, ¿quiere la universidad crecer en población por una necesidad de generar ingresos económicos o una necesidad de generarle a la sociedad un impacto más allá del económico, sino un impacto más social? Entonces, yo creo que esa parte hay que evaluarla. Otra importancia que yo he visto es que otras universidades del país, fuera del país, nos ofrecen a nosotros convenios. La UNED tiene convenios con universidades fuera del país que ofrecen sus carreras fuera de sus fronteras. ¿Por qué la UNED no puede hacer lo mismo? ¿Por qué la UNED no se la cree? ¿Por qué la UNED no puede empezar a investigar nuevos mercados y ofrecer las carreras que tiene acá fuera del país y empezar a generar ingresos fuera de nuestras fronteras? Eso es importante porque lo que yo sí he notado es que a nivel de posgrado hay carreras que se están cerrando y me preocupa mucho
porque entonces, ¿cuál es el abordaje que está teniendo la universidad en ese sentido? Creo que esos serían como lo que yo evalué de lo que ustedes expusieron. Gracias. Buenas. Buenos días, Pablo Ramírez, profesor, Instituto de Estudios de Género. Un placer saludarles a todos y a todas. Bueno, muchas gracias a la mesa, a Leonardo, a Pablo, a Nora, a Rodrigo, por haber traído y puesto el tema en la mesa de discusión. Creo que es sumamente valioso revisar este tema del valor público de la universidad. Yo quiero nada más hacer énfasis para no extenderme mucho en esa percepción social de la universidad, porque si bien es cierto, los datos cuantitativos que se expresan en las infografías me parecen sumamente valiosos, la UNED es mucho más que eso. La UNED es mucho más que eso y el aporte que brinda a nivel nacional para mí es invaluable. Lo que pasa es que tenemos que hacer también, dejar constancia de que actualmente estamos en un modelo político-económico neoliberal que está atacando directamente la universidad y que quiere universidades con oficinas, universidades privadas con gimnasios, universidades privadas en donde se gradúen en 2 años, y obviamente hay un ataque al presupuesto universitario. Pero desde esa perspectiva, incluso me parece que esa valoración de los medios de comunicación, que es más o menos en lo que nos basamos, es poco objetiva, porque según las encuestas que publicó el CIEP el año pasado, las universidades públicas, la Universidad de Costa Rica y las otras universidades públicas, son las instituciones públicas mejor valoradas a nivel institucional. Y no solo eso, sino que la educación se percibe como uno de los problemas menos importantes a nivel nacional. Y eso tiene que ver mucho con el papel de las universidades, y el papel de la UNED en este caso es único y creo que hay que fundamentarlo. Sí me preocupa ese imaginario y esa representación social de la que conversaba don Pablo ahora, porque en definitiva, si queremos ver la universidad dentro de ese modelo neoliberal, nos escapamos realmente de nuestro objetivo como universidad. Y nada más quiero cerrar con unas palabras del filósofo y lingüista Noam Chomsky, que básicamente hace referencia en un texto y dice: contratos inestables, profesores temporales, precarización laboral, sobrecarga de trabajo, salarios injustos, escasa participación de la comunidad universitaria en la toma de decisiones, aumento de puestos administrativos y burocráticos, autoritarismo y exclusión, jóvenes sometidos a la presión de los créditos y las deudas, cursos superflujos, precios cada vez más elevados, estudiantes que se limitan a tomar apuntes y a recitarlos de manera literal a toda hora de la evaluación. Todo esto sucede cuando las universidades se convierten en empresas, como ha venido ocurriendo durante las últimas décadas, cuando el neoliberalismo ha ido tomando por asalto cada una de las dimensiones de la vida. Y eso sería más que todo. Vamos a hacer un periodo de réplicas a los comentarios que hemos recibido. Lo primero quiero decir es que efectivamente el apartado de infografías fue algo complicado porque necesitábamos tratar de transmitir los elementos esenciales y efectivamente no refleja toda la actividad de la universidad. Hay iniciativas que en este momento, por ejemplo, estoy informado de la Vicerrectoría de investigación y académica, que están tratando de lograr identificar mayores logros de la universidad, y en ese sentido pues yo creo que es tarea de todos comenzar a identificar esos logros. Le dejo la palabra a todos. Bueno, las damas primero. Bueno, hay varios comentarios que me encantaría hacer y hablar un montón,
porque es demasiado interesante. Coincido plenamente con lo que planteó Pablo, voy a ir de Pablo y luego me paso con el tema, comentarios que luego hicimos aquí en la mesa. Coincido plenamente con, digamos, con el razonamiento que hizo Pablo, y yo le agregaría a eso un comentario, digamos, adicional, y eso es el tema de la privatización de la educación, y específicamente la educación superior, y también la tendencia a ver a las universidades públicas con criterios de evaluación que son privados, y se les quita de su esencia, de su función social, y sobre todo se les aparta de la importancia que tiene la educación superior para reivindicar al ser humano, para generarle las condiciones para una vida digna, no solamente a las personas que están estudiando, que tienen acceso a educación superior, como en el caso de Costa Rica, que no todos tienen ese acceso, sino el aporte que esas personas puedan generar en sus desarrollos personales, familiares y en el desarrollo nacional. Entonces se habla mucho de competencias y se habla de que las universidades públicas ahora estamos compitiendo con las universidades privadas. Y yo creo que eso es un razonamiento que es totalmente falso. Digamos, nosotros como universidades públicas sería totalmente ilógico pensarnos en competencia con las universidades privadas, porque la lógica y los objetivos son totalmente diferentes. Las universidades privadas son instancias que lucran con las demandas en el mercado sobre, y se hablan de Costa Rica, ¿verdad?, sobre necesidades de capacitación y de formación. Y en el caso de que las universidades públicas compitamos, nosotras estamos compitiendo entre nosotras mismas para mejorar cada vez y por la calidad de la educación que nosotros estamos dando y por ver el desarrollo de los índices del aporte de las universidades en el desarrollo nacional. Así es que desde ahí yo creo que hay que empezar a identificar formas diferentes en el análisis. Cuando Thelma habla de las ofertas por regiones y que no puede ser igual las ofertas que se den en un centro universitario determinado a las que se den a nivel de, digamos, en este caso de Sabanilla o del Gran Área Metropolitana, eso es tal cual. Digamos, no pueden ser iguales porque las necesidades de formación y las necesidades de desarrollo son totalmente diferentes. Yo creo que ahí, y hablando de la universidad propiamente de la UNED, ahí es donde nosotros debemos pensar un modelo de universidad y de funciones específicas. Yo creería que nuevas de los centros universitarios como centros académicos, no tanto desconcentrados, ¿verdad?, sino más descentralizados, que en relación con las instancias de la UNED dedicadas a generar ciertos lineamientos, a aprobar o no las ofertas académicas, toda esa estructura que hay acá, pero que los centros universitarios en sus comunidades y en concordancia con líneas de investigación, con extensión con las comunidades vivas, generen propuestas de desarrollo que sirvan para las universidades, para el desarrollo territorial. Nosotros tenemos un estudio del CIA que indica que la oferta que tiene la UNED en Ciudad Neyli, aquí lástima que no tengo a mano los datos de graduación en Ciudad Neyli, que dice que en Ciudad Neyli la oferta que tiene la UNED desde hace mucho tiempo, eso es un dato lo que les voy a dar, que es la misma que damos acá y es la misma que damos a nivel nacional, la oferta que tenemos en Ciudad Neyli no genera empleo, no genera arraigo y no genera desarrollo en la comunidad. Es pertinente la oferta de la UNED, en este caso para el territorio que se encuentra en la zona sur del país. Ahora, con base en esto podríamos decir, es pertinente toda la oferta que nosotros tenemos en los diferentes territorios. Ahí es donde nosotros tenemos que identificar los aportes, no tanto en el tema de rendición de cuentas al estilo que nos están solicitando los medios de comunicación, porque nosotros trabajamos con seres humanos, ¿verdad? Nosotros trabajamos con investigadores, con investigadoras, con cuerpo docente, con cuerpo de tutores, con personas que hacen extensión, con estudiantes, y es muy intangible lo que nosotros podemos mencionar.
como el aporte para esa reducción y cuantificación. Pero sin lugar a duda, en lo que sí podemos ver nosotros y dar cuenta del trabajo que hacemos es en la pertinencia de las investigaciones y es en la pertinencia de la oferta académica. Si hay un momento en el que una oferta académica que se establezca en la universidad no puede atender las necesidades de desarrollo en una comunidad, digamos en el caso de Ciudad Neiva, ahí es donde yo creo que el centro universitario debe generar un proceso de investigación interdisciplinario. Es decir, los estudiantes que están en las diferentes carreras que se dan en el centro universitario de Ciudad Neiva deben trabajar de manera articulada. Y cada uno de ellos, desde que ingresan en generales hasta que se gradúan, deben trabajar en proyectos de la comunidad y no los estudiantes que estudian educación haciendo su propio trabajo en el curso que están y totalmente descontextualizados del problema de su comunidad y los trabajos de investigación que se están realizando en las otras carreras, incluso en los otros mismos cursos o las otras cátedras de la carrera que están llevando. El centro universitario cumple ahí un papel fundamental para generar esa articulación y las líneas de investigación en concordancia con lo que en su momento hablaron con las fuerzas vivas de la comunidad. Y en el tema de la rendición de cuentas también, que lo tocaron muy rápidamente, las universidades y todas las instituciones públicas tienen que rendir cuentas. Pero también el Estado tiene que rendirnos cuenta a nosotros los ciudadanos. Y tiene que darnos explicaciones de por qué se cuestiona año con año el dinero que se le da a la educación superior, siendo que la educación superior es tan importante para el desarrollo de un país y para el desarrollo de los diferentes territorios. ¿Cuál es la razón por la que los estados no le rinden cuentas a la ciudadanía y no le justifican y no dicen de qué manera van a reivindicar la educación superior? Vean los ejemplos que yo di muy rápidos, pero podemos hablar de muchos modelos de educación superior y su relación con la comunidad y la democratización de una comunidad, y en este caso de una nación. Si hay un modelo de desarrollo que se quiere impulsar desde el gobierno central para promover la industria, para promover desarrollos más económicos, tiene que dar presupuesto a las universidades públicas para que inviertan en esas áreas de desarrollo. Si tenemos un país en el cual creemos que es más importante mejorar y promover procesos en el área de las ciencias sociales para generar conocimientos y entender más las estructuras sociales por las relaciones o las particularidades sociales que se empiezan a dar en ese momento coyuntural, tiene que darse una inversión desde el Estado en educación para que produzca el conocimiento desde ese lugar. Pero ¿qué es lo que sucede ahora? El Estado nos dice a nosotros, ¿ustedes qué hacen? ¿Dónde están los datos de qué invierten ustedes? Y no nos dicen nada y no hay siquiera claridad de cuál es el modelo que quieren impulsar. Hay una crisis económica, pero esa crisis económica no la impulsamos nosotros como ciudadanos, y mucho menos nosotros como universitarios, ni mucho menos como investigadores o como estudiantes de una universidad pública. Esas son decisiones que tomaron o que no tomaron los diferentes gobiernos. Los problemas en inversión pública que han tenido, que han generado ese déficit, no es un problema de las universidades y no es un problema de las carreras que dan las universidades públicas. Es más, un problema de que ellos han permitido en algunos casos, por ejemplo, el aumento en el desempleo y la saturación de carreras importantes para promover desarrollo, es un problema generado por el mismo gobierno al permitir tanta competencia entre universidades privadas que sacan títulos rapidito para que las personas puedan ubicarse, tener un título y ubicarse laboralmente. Así es que, bueno, desde ese lugar yo creo que Telma, digamos, lo que vos planteas, ¿verdad?, sobre la oferta y la regionalización, sin lugar a dudas tiene que ver con este proyecto, con un proyecto de universidad que tiene que estar relacionado con un proyecto más nacional y más global. Y aquí tenemos una crisis por eso, pero la universidad específicamente puede generar condiciones para promover desarrollos puntuales desde la UNED, donde hay centros universitarios, y a nivel regional para que haya una oferta que promueva más desarrollos personales
y desarrollos en los diferentes territorios. Disculpa por haberme excedido. Gracias. En relación con las dos participaciones, algunos comentarios. Coincido con Telma en los cuestionamientos que hace. Lo que pasa es que muchas de esas acciones que llevan adelante no responden a las directrices que están aprobadas dentro de la institución. Vieron que ahora, durante el proceso electoral para el Consejo Universitario, la crítica que se dio en absolutamente todos los centros donde fuimos es que los obligaban a venir a tutorías presenciales a San José, obligatorias. Y eso no está escrito aquí en ningún lado. Los lineamientos de política institucional definen qué es una tutoría y termina diciendo la asistencia no es obligatoria. Los lineamientos 2015-2019 vigentes. El modelo pedagógico aprobado en el 2005 indica que debe entenderse por tutoría y concluye diciendo la asistencia a las tutorías no es obligatoria porque hacerlo obligatorio se separa de la naturaleza de nuestro modelo educativo. Pero la principal crítica que hubo ahora en ese proceso electoral en todos los centros universitarios visitados fue el número creciente de asignaturas que los obligan a venir a las tutorías y además tutorías en San José. Entonces, en análisis que está haciendo la comisión, por otro lado, vemos que el fondo solidario se está consumiendo en su totalidad, ayudándole a los estudiantes becados para que vengan a recibir tutorías a San José. Pero eso no está establecido así en ninguna de nuestra normativa. Eso es que no se está cumpliendo, no se está obligando a la gente que cumpla lo que está establecido. Entonces tiene razón Telma. Las giras no tendrían que obligar a un estudiante a venir de Pérez Celedón a Tilarán, digamos, o de Cañas a Cartago. Sin embargo, hemos tenido quejas de que eso se ha presentado. Las carreras tienen que ofertarse de tal manera que aproveche la riqueza que tienen los diferentes territorios para realizar las actividades correspondientes. Pero eso está indicado. Lo que falta es hacerlo. Contextualizar las carreras. Sí podemos hacerlo. No está prohibido en la universidad. Hay algunos cursos que lo hacen. Me han contado muchos ejemplos en estos días de diferentes actividades que cursos generales o cursos más específicos realizan para que el estudiante se involucre más con las condiciones de su diferente comunidad para cumplir con las asignaciones correspondientes. Entonces, ahí estamos aprovechando una flexibilidad que tiene nuestro modelo que permite contextualizar las actividades académicas que realizan los estudiantes, lo cual es diferente a tener carreras regionales, lo cual es una discusión de otra naturaleza. Las carreras nuestras son nacionales, llegan a todo el territorio nacional, pero nada impide contextualizar la ejecución de la carrera, lo que antes llamábamos entrega de la docencia, que puede adaptarse a las características de cada territorio a donde llega la oferta académica de la universidad. Efectivamente, hay que analizar algunos de los elementos que producen inequidad, que Telma nos decía. Creo que hay muchas oportunidades de desarrollar proyectos de investigación, de extensión en las comunidades donde se involucren activamente los estudiantes. Es una deuda que está pendiente en nuestro sistema de investigación, de extensión. Tiene que abrir oportunidades para que los estudiantes participen de manera creciente. Hay que darle las herramientas para que se involucren y desarrollen una serie de capacidades y para que entonces se dé esa relación simbiótica en las diferentes comunidades de nuestro país a partir de la presencia de la universidad. Creo que ahí tenemos muchas oportunidades que explorar. Coincido igualmente con Pablo, el aporte de la UNED es invaluable, pero hoy en día estamos en un contexto en el que, bajo el término que desarrollamos en este conversatorio de valor público, se nos abre una oportunidad para dimensionar ese valor de la universidad en los términos de universidad pública, no de universidad privada, en los términos misionales que tiene la universidad, como nos decía José Pablo, en esa razón de ser de la existencia de la UNED. Y es que tenemos que ver valor público también en qué contexto se desarrolla como concepto, con la preeminencia de los modelos de desarrollo económico, digamos, neoliberales,
sobre todo a partir de los años 80, se desarrolla también la nueva gestión pública, que es la introducción de herramientas empresariales que quieren aplicarse, así como venían, al sector público. A los años de estarlo experimentando y con resultados no tan positivos, comienzan a darse una serie de reacciones para retomar lo público, sin abandonar algunos de los elementos positivos que las prácticas empresariales privadas sí podían incorporar al desempeño público. Y ahí es donde surge el concepto de valor público como una respuesta a ese desarrollo histórico. El desarrollo histórico y a la imposición de la nueva gestión pública con todas las herramientas de administración privada al sector público, que no rindieron los resultados esperados en aquellos países que las incorporaron ampliamente. Y donde entonces hay una respuesta. Dentro de esas respuestas es donde surge el valor público. Entonces nosotros deberíamos de tomarlo como esa reacción ante una situación que nuestro país, creo que en un tiempo ya descontextualizado, está yéndose a ese extremo al que no habíamos llegado antes y que parece que ahora es el que está a las puertas o a la vuelta de la esquina, y donde tenemos entonces que volver los ojos hacia aquello que reposicione la imagen de la institución, de la universidad, de la UNED en la sociedad. Y ahí tenemos entonces que desarrollar esos elementos que ante las personas reflejen el valor público de la existencia de la UNED, el valor público de lo que hace la Universidad Estatal a distancia, el valor público que tienen nuestros estudiantes en las comunidades por sí mismos y por la labor que cumplen para el desarrollo de las comunidades, en sus puestos de trabajo, en las organizaciones donde participan. En fin, hay una gran cantidad de elementos que debemos desarrollar a partir de este concepto que se introduce en la discusión interna de la Universidad Estatal de Estado. Muchas gracias, don Rodrigo. Nada más quiero aclarar, y por lo que ha generado el debate, que efectivamente estamos identificando que una de las fortalezas del valor público de la Universidad Estatal a distancia está precisamente en los territorios y en los centros universitarios y en las regiones. En el CIEI estamos casados con esa idea de que estamos desarrollando iniciativas en torno a tratar de buscar una lógica de enfoque de la universidad a nivel de territorio dentro del ciclo de planificación institucional y también y dar aportes a la comunidad. Le dejaría por espacio de unos minutitos a Leo. Sí, lo mío es rápidamente agradecer a don Delma y a Pablo los aportes y las preguntas. Justamente, Delma, la universidad tiene que hacerse unas preguntas con respecto a cómo queremos desarrollar los centros universitarios en las regiones. En ese sentido, nosotros, para pensar ya sea en carreras regionalizadas o en regionalizar la entrega a la docencia, hay que conocer a nuestras regiones. Difícilmente podemos aportar a las regiones si no las conocemos de mejor o en menor medida. En este sentido, si quisiera conocer en este momento que el centro está abocándose a una investigación donde está perfilando las regiones del país y las particularidades de la UNED en las regiones. Esperemos que esté lo más pronto posible para dar mayor información a esta pregunta que usted da en sus comentarios. Y Pablo, no, desde luego, es muchísimo más allá de las infografías que se presentan, sin lugar a dudas. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, no solo la mesa, sino todo el público. Diría yo que las infografías apenas revelan un pequeño papel de lo que la universidad aporta al Estado. Sin embargo, si quisiera recalcar dentro de la intervención que hizo don Rodrigo, un aporte de los muchos que da en su intervención. El Banco Mundial, ¿cómo nos mide a nosotros, Universidad Estatal a Distancia, a la hora de el préstamo que nos dio? Don Rodrigo nos dice tres conceptos o tres indicadores, que son importantes verlos a la luz del porqué de las infografías. Los indicadores que nos da don Rodrigo, más bien, el Banco Mundial, son el número de cantidad de matrícula, carreras acreditadas y carreras en el campo de la ciencia y tecnología. Nada más. Y a la luz de esto y a la luz de esta realidad dentro de políticas neoliberales, podemos escapar de las cuales propone el Banco Mundial, pues es que se da también el
las infografías como se dieron con anterioridad. Sin embargo, desde luego, por supuesto que la UNED es muchísimo más allá que las infografías que se presentaron en ese brevísimo estudio, en ese brevísimo ensayo que pude realizar. Ahora, con respecto a la valoración de las universidades públicas y la representación social de las universidades, es un tema muy interesante a discutir, porque no hay que obviar que la masa media son creadores de opinión. Y a la hora de entender a los creadores de opinión, o a la hora de analizar a los creadores de opinión, los medios son el poder y los medios, la muerte es el poder para poder manipular la información. En ese sentido, también hay que, me atrevería a decir que esos datos que revela la encuesta que usted menciona del año pasado, hoy en día serían un tanto distintos a la luz de los ataques sistemáticos que han venido teniendo las universidades, particularmente las universidades públicas. Y es importante ver y también analizar, y sería un debate interesantísimo, ver cómo se crea la opinión y cómo se manipula la opinión. Y para eso sería también otro debate interesante que, sin lugar a dudas, podríamos tener acá. Bueno, con el ánimo de darle mayor participación al público, preguntaría si alguien desea hacer una participación. Don Edgar. Tendríamos la participación de don Edgar, el compañero de las federaciones de Nicaragua. Gracias. Buenos días. Es que es difícil quedarse callado en un tema tan importante como el que está sacando hoy el CIEI, que tiene que ver con valor público. Porque el CIEI, de alguna otra manera, por medio de la Vicerrectoría de Planificación, está proponiendo temas de mucho interés para toma de decisiones y para insumos. Vean lo que les voy a decir en 3 minutos, porque aquí Telma dio un tema importante y tiene que ver con la equidad de servicios. La universidad tiene que mejorar la equidad de servicios. Pero en 3 minutos les voy a decir algo que tiene que ver con el valor público de la universidad. La universidad que da acceso a la educación en Costa Rica, la única universidad que no tiene examen de admisión, que cualquiera puede ingresar a la universidad. 36 sedes universitarias en todo el país, en territorios que jamás ninguna universidad ha llegado. Casi 70.000 graduados en estos 40 años. 32.000 estudiantes que se matriculan anualmente en la universidad. Muchas veces hablamos de que son 23.000, 24.000 por cuatrimestre, pero son 32.000 personas diferentes que se matriculan en la universidad. Poca gente habla de que la universidad tiene por lo menos 70.000 personas por año en cursos de extensión, de acción social. Una universidad que tiene un centro universitario en una población indígena y atiende 16 centros penitenciarios también, además de un centro universitario en el Centro Penitenciario de la Reforma. Programas para personas con alguna discapacidad. Un programa de becas que casi el 40% de nuestros estudiantes están becados y la universidad invierte casi entre 4 y 5 millones de dólares en becas, siendo la universidad que menos recursos recibe del Estado, solo el 9%. Una universidad que ha invertido millones en procesos de acreditación de las carreras. Entonces, como dijo Rodrigo, imaginémonos a Costa Rica sin la UNED. El valor ha sido invaluable. ¿Qué hay cosas que mejorar? Se habló de la internacionalización. Yo siempre he creído que la universidad debería tener un centro universitario ya en toda Centroamérica, en todos los países de Centroamérica. Bueno, hay que analizar ese tipo de cosas. El tema de oferta descentralizada son temas. Pero el valor de la universidad es invaluable. O sea, yo creo que es impresionante decir que somos una universidad que le ha abierto la mano a la mujer costarricense. Entre el 65 y el 70% de nuestros estudiantes son mujeres. Entonces, imaginarse, y me gustó mucho lo que yo no digo, imaginarse Costa Rica sin la UNED, no lo imagino, sería otra Costa Rica. Mucho que mejorar, y eso es importante, pero muchas veces no rescatamos ni siquiera, y yo en los discursos de graduación, como siempre lo digo, muchos no hablamos del colegio. La universidad tiene el Colegio Nacional de Educación a Distancia para estudiantes de bajos recursos y cobra 6.000 colones con todo y libros todo el semestre para un estudiante en el colegio. Tiene 2 colegios científicos. Vea todo lo que les he dicho en 3 minutos. Vea el valor que la universidad le ha dado al país. Y eso muchas veces nosotros, al interno de la universidad, no somos conscientes ni nosotros mismos como funcionarios. Entonces, aplaudámosle a la UNED por esos 41 años, mejoremos lo que haya que mejorar, porque no puede haber inequidad de servicios en los centros universitarios. Hay mucho por mejorar, pero de verdad que yo aplaudo a
la universidad en esos 41 años y no me imagino Costa Rica sin la UNED. Muchas gracias. Y gracias al CIDED, a doña Nora, a don Rodrigo que vinieron a esta actividad y a todos ustedes por estar aquí presentes. Muchas gracias. Bueno, y le damos la palabra a la directora del Instituto de Gestión de la Calidad Académica, doña Heise. Un gusto y un placer saludarla. Gracias, igualmente. Hay dos aspectos que me llaman la atención de todo esto que hemos estado hablando. El término público. El término público me hace poner en ojos de otros lo que soy, ¿verdad? Entonces, y ahora escuchando cada una de las intervenciones de todas las personas, tanto del público como de las personas que están en la mesa principal, empezamos a puntualizar todos aquellos aspectos que creemos y sentimos que son fortalezas unedianas. Entonces, yo creo que sería la primera etapa, sí. La primera etapa, no cómo me ven, sino cómo me veo. ¿Qué soy y dónde está mi fortaleza? Para a partir de ahí, como universidad, poder partir y poder iniciar un proceso de cómo podemos darle ese valor público a la universidad. Porque hay que tener un consenso de pensamiento y de acciones que fundamenten y respalden lo que vamos a decir y lo que somos. Eso principalmente. Y después hay algo que siempre me ha inquietado y creo que lo dejo en la mesa, que es el aspecto de las regiones. Si bien es cierto que las universidades ya tenemos una oferta académica implementada, lo buena que pueda ser, la cantidad de estudiantes que podamos tener a nivel regional, siempre me queda un vacío. El vacío que a mí me queda es el vacío de las regiones. La verdadera necesidad regional para que esa oferta sea realmente lo que ellos necesitan. Ahora, ¿va a variar de región a región? Sí, sí. No indica que la oferta que esté deba ser desechada como tal. Nos sigue siendo de gran importancia. Pero nosotros tenemos que entrar a analizar la verdadera necesidad de la región. Es más, ni siquiera como lo está planteando la educación dual, porque la educación dual solo está viendo al comercio. Y entonces, más bien, la comunidad tiene que decir cuál es el comercio que quiere y cómo se quiere desarrollar, según los recursos que tenga. Entonces yo creo que se han jugado papeles en donde se abordan desde un punto o desde un escenario que quizás no sea el válido. Y de ahí las carencias que tienen los diferentes pueblos a nivel mundial. Gracias. Cerraríamos el uso de la palabra con el estudiante Harvin Menéndez. Y el compañero Julio. Sí, buenos días. Yo estaba queriendo escuchar un poco y analizar sobre cómo se movía el contexto en el que la universidad tiene su labor. Pues hay un académico muy reconocido en Nicaragua que se llama Carlos Kunderman Bernay, que hace un estudio sobre las instituciones de educación superior y dice que la universidad es una de las instituciones más ancladas en el pasado, y a partir de ello es que se debe hacer un análisis crítico sobre la labor que está realizando en el contexto actual. Me parece que la labor que tiene la UNED es muy significante por el simple hecho de que ha podido llegar a través de sus diferentes recintos a los territorios. En mi experiencia como parte de trabajo que he realizado con una institución de educación superior en Nicaragua, lo que se hacía básicamente es reconocer cuáles eran esas cadenas de valor o los saberes locales que había en cada uno de esos territorios, analizarlos y potenciarlos, y a partir de ello, cómo la universidad retomaría a través de la academia y la investigación, cómo llevar ese valor agregado y potenciar esos saberes locales que hay en los territorios. Entonces, creo que esa es una transferencia de conocimiento que quizás me quedó cuando estuve trabajando en la UNAM León. Pero también quiero recalcar que ayer estaba reunido con un grupo de jóvenes que son de Global Shaper, y ellos hablan ahora de la cuarta revolución industrial, ¿verdad? Que,
apelando un poco al tema de la internacionalización de la educación superior, creo que la UNED debería, y todas las universidades, tanto en Latinoamérica, ¿verdad?, deberían de tomar en cuenta todos los cambios tecnológicos y digitales que el mundo está teniendo, ¿verdad? Y no son tecnologías emergentes, como algunos lo han querido plantear, sino de que cómo a través del quehacer institucional también que la UNED tiene, ¿verdad?, que es educación a distancia, puede utilizar las diferentes tecnologías para potenciar su currícula académica. Entonces, creo que es importante analizar en el contexto esto que se está planteando desde un punto de vista muy juvenil también. Muchas gracias. Daríamos la palabra a Julio. Luis, no sé, sí. Buenos días. Luis Emilio Rodríguez, trabajo en la Escuela de Administración. Pero los temas que se han tocado acá me resultan tan interesantes que se me hace imposible no participar. Voy a participar como estudiante de la UNED. Se han tocado puntos bastante interesantes, por ejemplo, el desarrollo local. Mi experiencia en una zona de 250 habitantes es que los estudiantes que ingresaron a la educación superior migraron y ya dejaron el pueblo desocupado. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que es la oferta dirigida a ciertas regiones, porque bueno, las personas estudian y miran hacia la capital, y ese es nuestro objetivo, ¿verdad? Yo soy un ejemplo de eso. Lo otro es que bueno, también participé, bueno, trabajé en una cátedra durante 7 años, y lo que es la oferta académica, o cuando se abre un curso, se apega mucho a cierto número de estudiantes matriculados. Por ejemplo, voy a poner 8 o 10 estudiantes y no se abre el curso. Eso estamos hablando de zonas rurales. Aquí habría que ver lo que es el indicador de medición, porque un estudiante en una zona de 2.000 habitantes puede representar un porcentaje superior a abrir un curso en la capital con 10 estudiantes. El impacto socioeconómico de una persona capacitada en una pequeña región probablemente va a ser superior, aunque la inversión de la universidad sea mayor con relación al número de estudiantes, pero el desarrollo socioeconómico en esa región va a ser mucho mayor si lo extrapolamos a lo que es el GAM, ¿verdad? Entonces, habría que analizar, me parece, esa política o esa forma de venirse administrando durante muchos periodos, indico, ¿verdad?, la cantidad de estudiantes necesarios para abrir un curso en un centro universitario que esté cercano a zonas rurales, ¿verdad? Entonces, básicamente esa sería mi intervención en esos dos puntos, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Sepan todos y cada uno de todas sus participaciones se convierten en un insumo para la investigación del CIEI. Aquí asumimos un compromiso de no solo subir la videoconferencia para divulgarla a toda la comunidad universitaria, sino también realizar una especie de relatoría y tratar de identificar cuáles son los elementos, y sepan que nos están dando bastantes líneas de investigación, nos generan nuevas preguntas a desarrollar, y no me queda más que agradecerles su presencia, agradecer a los señores de la mesa, a doña Nora, a don Rodrigo, a Leonardo, a Leo, y a todos ustedes por su presencia, y a todos aquellos que nos siguieron a través de Onda UNED, que es uno de los medios de comunicación de la universidad que nos permite efectivamente llegar a todos los rincones del país. Muchas gracias y que pasen un buen día y una muy buena tarde. Gracias.